¡No! Vámonos despidiendo. No, Fernández me lleva una ventaja, pues. Yo tampoco es que esté tan joven, pero tampoco soy tan viejo, creo. No, yo creo, Luis, que estos paseos hay que seguir haciendo con gente de nuestra edad. Un paseo geriátrico. Sí, pues. Los pelados humillándolo a una toda hora. Puesto que se levantaron, estiraron, no les dolía nada en la mañana. Hicieron yoga y macramé y cosas de esas. No les dolía nada en la mañana. Ahí me dio muy duro la levantada. Yo cogía y todo para ir a hacer pipi a las 3. ¿Vamos a hacer yoga en esos días? Estamos listos, Alice. ¿Ni qué eres? Pasear es de las cosas que más me gustan, pero una de las cosas que más me choca es el clima, sobre todo cuando llueve. Entonces nos tocó esperar a que escampara en onda para salir por la ruta antigua a Guaduas. Allá nos recomendaron una refresquería impresionante. De ahí tomamos la ruta a Villeta, subimos al Alto del Vino e hicimos un pequeño detour por Chía para evitar el tráfico de Bogotá, donde ese día finalizamos en Zipaquirá. Bueno, estamos en Bizcochería El Néctar en Guaduas, Cundinamarca. Fundada en 1901. Tiene 110. Pero la bizcochería, no Guaduas. Ah, sí. La bizcochería. La bizcochería fundada en 1901. 119 años. 119 años. Y Alicia nos va a decir por qué llama el Néctar. Pero ¿por qué, güey? Pero cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda de que a este señor Luis Enciso, quien fundó la bizcochería, Ramo le robó todas las recetas. O sea, el origen del chocorramo, el ponqueramo. No, el ponqueramo no, las colaciones. Las colaciones ramo. Bueno, entonces, en ese caso vamos a probar todo lo que vende la señora aquí. Porque hay 6 cosas y somos 7, hasta no me acuerdo. Proba eso. ¡No! Probalo. A ver. Probalo. ¡Oh my God! Vivir en Colombia es un tesoro que no todo el mundo aprecia, porque cada que salgo en la moto descubro un nuevo sitio, así vaya a los mismos lugares, siempre descubro un nuevo sitio, una nueva atracción turística, un nuevo parador donde me siento a ver el paisaje, el panorama y a disfrutar del silencio. Colombia está lleno de colores, de cultura, de gente que nadie va a conocer si va en un avión. Si usted va en moto, tiene la oportunidad de interactuar con la señora que vende las empanadas, con el señor que vende los bocadillos, con la gente del hotel, con la gente de los pueblos que siempre va a querer interactuar con vos, preguntarte que por la moto, de dónde venís, para dónde vas. Pasear en Colombia es súper chévere. Fernández,
Yo te voy a decir una cosa. Señor. Esta moto me tiene impresionado. ¿De verdad? Sí, parce, porque ya las probó, las tocó el clutch. ¿Seguro que no te reventó la guaya? No. Es como si no tuviera. Revisalo. Es el clutch. Revisalo. Más suave que he visto en la historia de mis 35 motos que he tenido en la vida. ¿35 años? No, tengo 41, pero he tenido 35 motos. Bueno, a mí me parece que la moto viene muy bien, pues, en ese pedazo de la Ruta del Sol que hicimos. Parece que comporta bien. Uno va muy bien a 130 kilómetros por hora, vas bien en esa de la Ruta del Sol. Pues, súper bien. Y me parece muy chévere también el tema del sistema antirrebote del clutch. Del clutch. No todas las motos de esta cilindrada lo traen. Me parece una moto muy buena para... A ver, es la versión más versátil de todo. Yo vengo en la 1000, R en 17-17, lo cual lo limita mucho para... Esta solo es para pavimento. Doble propósito. Esta es la más doble propósito. Esta es 19-17. Y la economía de esta moto es impresionante. Llevamos, un montón de kilómetros, casi. Casi 400 kilómetros, ¿sí? Con una tanqueada. Con una tanqueada. Y venimos... Bueno. Sí, sobre todo en la venimos parte... Venimos rapidísimo, pero en la yo ruta vengo del tratando sol, de seguirlos a ustedes. Pegado de la Versys 1000, que estamos hablando de... Que venías a 140, pues, la moto súper bien. Y la ergonomía bien. De la moto es muy chévere, es confortable. La silla es durita. Muy la dura. Silla a mí me gustaría, pues se podría mejorar, y es un arreglo que de pronto no es muy costoso, pues vos lo llevas a un tapicero, que le ponga gel o que le cambie la espumita por una de pronto un poquito más bullonada y te la ponen como vos querás. Se pueden diseñar el asiento, pero la posición es muy bacana, es muy cómoda en la moto. Y esta está pues full accesorizada, esta tiene todo lo que se le puede poner a la Versys. Tiene los Hanseiber de Barbusters, le pusieron esta cúpula MRA. Tiene protector de faro, barras protectoras de carenaje, exploradoras, protector de radiador, soporte de maletas laterales. Esta ya está lista para darle la vuelta al mundo. Si quiere. Suramérica, si se quiere ir, arranque en ella, que está perfecta. No, un fierro, de verdad que hasta ahora se ha comportado supremamente. Las llantas IRC que trae esta moto, parce, yo nunca había usado IRC en la vida. Es que es una marca que la gente como que no le da la oportunidad. La marca viene en muchas motos originales de fábrica, en muchas, pero la gente inmediatamente le cambia. Lo que llaman OEM. OEM, okay. Original Equipment Manufacturer. Entonces, la gente apenas... Parce, ese inglés tuyo ha mejorado inglés, tanto, esas clases, parce, de Open English se están pagando. Gracias, parce, lo aprecio viniendo de vos. Entonces la gente, se le acaban las llantas, inmediatamente las cambia por otra marca, pero no le da la oportunidad a estas. Son llantas muy buenas. Se agarran en las curvas súper bien, ya me tocó mojado también. Y les he exigido, pues porque uno más o menos sabe hasta el límite que uno controle, no he tenido ningún problema con ellas. Y hace poco estuvimos con Mateo Moreno metidos por allá en una trocha muy difícil, también por allá por Amaga, por el suroeste antioqueño. Donde me rayó la motico. Donde te rayó la motico, exactamente. Y me dejó la palanca de freno así. En ese mismo paseo. Y nos metimos por una trocha muy difícil por un cafetal en Amagá. Las llantas se comportaron supremamente bien. De verdad que muy buenas las llantas. Muy buena la moto, muy completa. Los seguidores de Instagram. ¿Cómo? Como el mongólico ese de los árboles. De aquí. ¿Cómo le ponemos música? No hemos podido. Él tampoco sabe. No han ido oyendo música conmigo, uno le hunde aquí pa y ya. No, decir sí, la verdad, ¿sí sabes o no sabes? Sí, sí. ¿Sí no lo puedes cuadrar? Sí, pero yo le dije, ¿cuántas veces les he dicho que conecten el celular? Y me dicen, no, pues que utilice este descargado y lo necesito para hacer una historia. Solo para hacer la historia, es que muy diva. Muy es diva, que es muy complicado. Bueno, vámonos, que qué frío. Y el mono me va a dejar manejar. ¿Cómo? ¿Qué? Es
Sí, mono. ¿La 300? No. Ya me toca. No, pero yo no llevo al mono de pasa, que se vaya con Fernández, que vaya con la novia. Yo abrazado. Llevo a todo el mundo que va a manejar hoy. ¿La 300? Uh-huh. No, en serio. Déjala, mono, deja de ser garoso. Préstale la 300 un tramo. Préstame si fuera tuya. Pues si eso es de Kawasaki, hágale, cójale. Tin, tin, tan. Ya, súper fácil. Henry, dame más, dame más. Ay, no, qué lindo. Le digo que todas las palomas le vienen. Ay, ay, mírame de tierno, mírame de tierno. Mira cómo es de bueno. Esta es la plaza principal de Zipaquirá. No es la otra, la que está como una cuadra más arriba, que es la que la gente cree que es donde está todo el comercio. No, aquí está la alcaldía de Zipaquirá. La iglesia principal de Zipaquirá. Estos pueblos de Boyacá fueron muy, muy, muy importantes en todo este proceso de la independencia de Colombia. Por eso es que vemos como estas estructuras y estas construcciones con este equipo, con este tipo como colonial. La iglesia es desde 1781, del 8 de junio de 1781. Increíble. Se conserva la parte de arriba, como en el material en el que fue hecho principalmente la iglesia, pero la parte de abajo ha sido remodelada un poquitico para verse un poquitico más moderno. Desafortunadamente no le cogimos como la hora a la misa y no pudimos entrar. Vamos donde los divos. Hoy estamos desde la catedral de... ¿Por qué me aplaudís? Me parece espectacular lo que vas a decir. Hoy estamos desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, que posiblemente sea uno de los sitios turísticos más llamativos de Colombia, ¿no? Colombia es la primera maravilla de Colombia, la primera maravilla declarada de Colombia. Declarada maravilla en el 2007. Un increíble lugar visitado tanto por colombianos como por extranjeros. Hasta hoy en día hay más de 20 millones de toneladas extraídas de sal de esta mina. Es un increíble lugar en el cual los muiscas hace 1500 años comenzaron su extracción de sal. Luego, los mineros en su día a día de labor fueron creando pequeñas capillas y lugares de oración para protegerse del arduo y pesado trabajo en la mina. Hoy por hoy es un lugar increíble, diseñado por arquitectos colombianos, en los cuales podemos disfrutar de eventos culturales como conciertos. Hacer un tour por esta catedral es increíble. El recorrido nos llena de una energía satisfactoria ante estos monumentos que encontramos aquí adentro, muchos metros bajo tierra. Hoy por hoy quedan aún más de 500 años de extracción de sal. Entonces, todos invitados a conocer la Catedral de Sal de Zipaquirá y atentos a los episodios de Tour en Moto. No pase para un político. Oh, my God.